Miguel, ¿cuándo dejamos de callejear? Ya, enseguida llegamos al monte ya. Cago en la leche, por mitad de Bilbao me ha metido el tío. Ruta turística. Por mitad de Bilbao, ya te digo, ruta turística. Bueno, hoy una rutita nueva. Nueva porque nunca ha salido en los vídeos. ¿No? A subir. A subir, ya te digo. A subir toca hoy. Muy buenas, amigos. Hoy nos subimos al Pagasarri. Así que tenemos subidita. No son muchos metros de desnivel, pero sí que son con cuestita inclinada, ¿no? Están bien concentrados. Eso es. Poca distancia y bueno, para la poca distancia que es, bastante desnivel. Pues subiremos para allí, para el Pagasarri. Hace igual 4 años que no subo, ¿eh? Igual hace 4 años que no subo al Pagasarri. Y de momento, cielo despejado, hace hasta sol, pero dan lluvia para las 10:30, 11 de la mañana. ¿Te has traído el chubasquero? Sí, la mochila va. Vale, vale. Pues venga, vamos para el Pagasarri. Miguel, esto ya me gusta más, ¿eh? Ya hemos dejado atrás los semáforos. Aunque algún coche todavía está subiendo por aquí, ¿eh? Se ve mogollón de gente andando que suben para el Pagasarri, claro. Todos estos van a hacer el paseíto dominguero, ¿no? Eso es. Imagino, van cargados con mochilas. A subir. Subir y bajar. A subir hasta las antenas aquellas que se ven ahí arriba, al fondo. Pues eso, venga, ya hemos pasado Bilbao. Madre mía, por dónde me has metido. Y venga, ahora ya monte, que es lo que nos gusta. Madre mía, Miguel, 17% de desnivel. Cuando se te ocurre la idea en casa, suena más divertido, ¿eh? Sí, sí, desde luego que sí. Ayer cuando me comentaste, te dije, venga, vamos. Ostras, 17, 18, rozando el 20% de desnivel. Bueno, ahí vamos. Por ahí adelante se ven más bicis. Bueno, nos han pasado dos con eléctrica, ¿eh? Que mira, para estas ocasiones una eléctrica no vendría mal, Miguel. A la carta de los reyes. Ya te digo. Ay, venga, va. Poco a poco para arriba. Pagasarri cada día, cada vez más cerca.
21 kilómetros, Miguel. Aquí se termina el hormigón y ahora empezamos ya la pista forestal. ¿Eh? Poco a poco. Menuda rampita. ¿Eh? Llevamos ya casi no, 450 metros de desnivel. 450 metros de desnivel. Y ahora ya por el monte. Venga, chavales. Ahí van dos valientes más. Pues venga, detrás de ellos, ¿no, Miguel? Vamos. Venga, seguimos subiendo. Como veis, sales que va sobrado. Bueno, sobrado. A una mano. Pero un ratito ahora que puedo. Y saludando a la cámara. Un ratito. No hagáis caso. Estoy muy flojito yo a estas alturas. Pero bueno, esto hace 4 años, también voy a ser sincero. Hace 4 años con la Orbea tuve que bajarme de la bici. No tuve huevos a subirlo. Ya veis, después de 4 años, siendo constante con la bicicleta, pues que ya subimos más holgadamente. Así que, si estáis empezando en esto de la bicicleta, yo os aconsejo que sigáis, si de verdad os gusta, porque llegaréis a sitios que ni imaginabais. ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Que Miguel me lleva a lugares que no conozco. Bueno, hay que seguir con estas rutas sorpresa, ¿eh, Miguel? Me están gustando. Te enseño cada sitio más chulo. Como debe ser. Y yo os lo enseño a vosotros. Y en cuanto cojamos el coche... Sí, andamos pensando en meter las bicis al coche y salir un poquito de la zona de confort. Pero bueno, ya lo negociaremos. Voy a poner las dos manos en el manillar, que esto ya empieza a cansar. Al refugio, por fin. Aquí llegan los campeones. ¡Epa! Ahí está. ¡Ay, campeón! Opa, ¿qué tal? Bueno, fijaros, este es el refugio y fijaros qué vistas. Voy a venirme aquí, que hay mejor plano. Fijaros qué vistas. Montañas y montañas y montañas. Oye, perdona, ¿el geodésico dónde está? ¿Ahí arriba? Sí. Está ahí arriba.
Vale, vale. Persona, más o menos. ¿Y se puede ir en bici? Sí. Sí, ¿eh? ¿Por dónde? Por ahí. ¿Por ahí atrás? Ven. A ver, que tenemos aquí un guía que nos va... Cabrones, no le digáis. Bueno, no, venís conmigo ahora, nosotros marchamos. A ver, cuéntame por dónde. Tenemos aquí el guía del Pagasarri. ¿Ves el llano, verdad? Sí, lo veo. ¿Y ves que hay una persona por ahí? Sí. Haciendo ejercicios. ¿Hay una pista que va por ahí? Hay un senderito, más vale, o menos. Vale. Tú por ahí más o menos vas a ver sendero. ¿Siempre hay sendero hasta arriba? Sí, habrá puntos donde el sendero se muere, que desaparece y vuelve a aparecer. Vale, pero vale, vale. Hay un senderito. Es todo línea recta. Bueno, vas un poquito haciendo. Ah, así. Vas haciendo, vale. Vale. Okay. Pero tú vas a ver sendero. Vale. Algún tramito igual se pierde el sendero. Bueno, si hay que andar un poquito, se anda. No, por andar no... Bueno, tú eres bueno en bici. Supongo que no tendrás que bajarte, ¿verdad? Vale. Pero bueno. Me han dicho que estás faltado, Miguel. Que hay nieve. Que estás faltado, me han dicho. Que hay nieve, que se puede subir. Oye, gracias, ¿eh? Nada. Venga. ¿Qué, entonces te animas a ir? Hay que ir hasta el geodésico. Sí, hombre. Que sí. Son 10 minutillos más. Va, 10 minutillos. Más que el resto, pero bueno. Vale, vale. Pero bueno, después de descansar nos nota mucho. Sí, no, iremos ahora. Tampoco nos queremos quedar muy fríos, ¿eh? Bueno, vamos. Arriba, ¿no? Venga, va, al geodésico. Hasta escalada me haces hacer, Miguel. Hasta escalada. Bueno, pues ya estamos aquí. Ahí está. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? ¿Se puede llegar hasta allí? Sí, ¿no? Ha sido muy espontánea. Bueno, pues fijaros qué vistas. 673 metros. Primera vez que estoy aquí, Miguel. Tú ya habías estado, ¿no? No. Te estoy vacilando. Ahí abajo se ve el refugio. Donde hemos estado. Y bueno, pues ahí está el geodésico. Es el punto más alto. ¿Cuántos metros ponía? 673. 673 metros de altura. Y eso de ahí abajo es Bilbao. Ahí se ve la Torre Iberdrola. Que es lo que hemos cruzado para venir. ¿Eh? Si se vería mejor por la cámara, se ve ahí abajo la estación de Abando por la que hemos pasado. Sí, también. Pero lo que pasa es que con esta cámara se ve todo súper lejos. Pero bueno, os hacéis una idea de dónde estamos. Y ahora solo queda bajar, ¿no? Bajar y volver. Igual bajamos por donde subimos hace 4 años, ¿qué te parece? Que veo que te quieres perder. Pues viva la aventura. ¿Eh? ¿No te acuerdas cómo era la vuelta por ahí? No. Bueno, pues venga, yo más o menos. ¿Eh? Más o menos sé por dónde se baja. Luego ya... Acabaremos en Zalla hoy. Preguntando se llega a Roma, dicen. Ya tenemos título para el vídeo. Acabamos en Zalla. No fastidies. Venga, va, que hace vientito aquí.
Miguel, ¿qué pasa? ¿Ya estamos perdidos o qué? Ya te he dicho que vamos a acabar en Zalla. Esto ya no me suena, ¿eh? A ver, ahí tenemos cartel. Esto ya no me suena. Bueno, vamos a mirar el cartel. Arraiz Cobeta. Eso es. Mira, se pone a llover. ¡Buah! Se pone a llover. Pues queremos bajar, ¿dónde queremos bajar? A Zorroza. A Zorroza. Por ahí. Vale. Por aquí. Vale, ¿ves? No, también podéis ir por aquí, pero luego tenéis el descenso. O sea, por aquí mismo, pero ahí veo el señal de prohibido. No, pero las bicis pueden bajar por ahí. Sí, vale. Las bicis pueden bajar por sin ahí. Sin problema. Estás en el monte, que no estás. Vale, vale. Bilbao. Muy bien, de acuerdo. Pues muchas gracias. Nada, venga. Yo aquí mismo, aquí, ¿no? Este de aquí, este nos indica perfecto. Si vais por ahí, bajáis luego tenéis que hacer un descenso. Ya. Justo ahí como un portón, sí. Ahí abajo y todo para allá. Luego pasáis la policía de las Perreras. Sí. Os metéis por aquí, que hay como un campo donde hacen un conjunto de música. Y ya salís a la carretera, saltáis todo. Vale, ya, vamos a bajar por aquí mejor. La ballena para abajo luego. Vale, muy bien. Gracias. Venga, gracias. Por aquí vais toda la carretera. Perfecto. Sí, por aquí vamos. La carretera os lleva hasta allí. Luego vale. Tenéis que abrir el portalón como esos. Sí. Y meteros por ahí. Vale. Muchas gracias. Venga. Joder. Madre mía, Miguel. Ay. ¿Qué explicación más rápida? A ver, que las bicicletas ya has oído, ¿no? Que pueden pasar por donde quieran. ¿Eh? No hagáis caso, ¿eh? Es broma. Pues otra perspectiva del puente colgante que os enseño hoy. Puente que vamos a pasar ahora, ¿no? Eso es. Mira, llega la casita ya. Sí, sí. Mira, ahí sale la barquilla. Ahí va transportando a los pasajeros. Bueno, pues nada, Miguel. Oye, una ruta chula hoy también, ¿eh? Una ruta chula. Habíamos subido por un sitio que yo no conocía, pero la vuelta la hemos hecho por donde fuimos la otra vez. Nos hemos puesto un poco salpicados, como es costumbre. Y ya está. ¿Eh? Está mojado el monte todavía. Bueno, di que si es que hasta ayer ha estado lloviendo también. Llevamos una racha que no para de llover. Y nada, ahora casita, ¿no? Ducha. Duchita y a tomar algo. Y a cumplir, eso es. Duchita y a cumplir. Nosotros vamos a bajar. ¿Por dónde bajamos ahora, dices? Por una calle... que hay bastante con desnivel para llegar a la plaza esa. ¿Cómo se llama la calle? La calle Santa María. La de la fiesta, ¿no? Eso es, la de los bares. La calle de la fiesta de aquí, de Portugalete. De Portugalete, ya te digo. Muy bien, pues venga, amigos, otro día de bici, lo hemos vuelto a disfrutar y os lo hemos vuelto a enseñar. Un saludo y nos vemos la semana que viene.